Hola guardianes, el día de hoy mostraremos cómo pasar el reto nivel 82 con Lapice. Ella debe traer una reliquia de sanar sí o sí, lo más que puedan, si pueden una reliquia de más nivel, no importa. También cartas de escudo para protegerlos y un accesorio que les dé reducción de defensa anulada. O bien, mucho cuidado porque las torres les pueden dar problemas. En la primera sala, lo que vamos a hacer es pegar y empezar a correr. Básicamente, Lapice tiene un ataque muy bueno para poder alejar a todos los monstruos. Pero necesitan estar a cierta distancia para poder lanzar la habilidad sin que les cancelen. Y las torres en todas las salas van a estar lanzando bombas que ustedes deben esquivar. Entonces ahorita lo que hago es alejar a los monstruos. Luego me voy para el lado izquierdo para pegar con toda la habilidad a todos los monstruos posibles. Siempre esquivando las bombas, siempre. La torre que está ahí, en todos los niveles, lo que hace es disminuirles defensa. Si no tienen un accesorio que les quite la reducción de defensa, no hay problema, pero necesitan entonces tener mucho cuidado y, si tienen poca vida, dejar la torre para sanarse. Yo tengo toda la vida, entonces voy directo. En la siguiente es un poco más complicado. Necesitan juntar a todos los monstruos y si se juntan demasiados a ustedes, les van a empezar a pegar. Ahorita pueden ver que ya junté a todos los monstruos. Lanzo la habilidad. Y aquí hay dos formas. Ya sea que se dediquen a borrar a los monstruos rápidamente. El arma de Lapice la tengo 84, entonces no tengo tanto daño. O que dediquen algunos ataques para atacar a los sacerdotes que sanan a los monstruos. Ahorita los van a ver. Se puede alcanzar a anotar una sanación. Pero si ustedes los vencen rápido, por ejemplo, ahorita ya nada más me queda un monstruo, pero ese va a recibir toda la sanación. Entonces, ¿qué hago? Me empiezo a dirigir hacia los otros sacerdotes. Están escondidos allá arriba. Lapice va a pasar rápidamente por los hologramas. Ahí está los hologramas, el primero. No dejen que se les acerque mucho el monstruo, porque si ustedes ya pierden el escudo que ganaron por vencer otros invasores, les va a empezar a hacer daño de vida. Entonces ahorita, cuidado, recuerden que el ataque de Lapice puede dar al piso de arriba, pero la habilidad no. Entonces una vez que han vencido a los dos sacerdotes, pueden terminar con algún monstruo si les quedó alguno con vida. Si tienen poca vida, pueden dejar la torre y empezarse a sanar. La torre no les va a hacer daño, solamente les va a bajar la defensa. Aquí necesitan subir rápidamente para poder escaparse de los otros monstruos. Al escapar pueden lanzar la habilidad, ahí se ve. Y ahora cuidado porque si las encierran prácticamente es game over. La cadena no la lanzo muchas veces porque me suele ser complicado para estar a distancia de los otros enemigos. Ahí casi me encierran, entonces tengan cuidado, venzan a estos monstruos que están aquí abajo. Aquí sí pueden vencer a la torre y dejar a los hologramas o dejar a un monstruo allá abajo. Estos monstruos que lanzan la baba verde no les van a hacer daño en el piso de arriba. Entonces una vez que venzan a todos, ustedes se pueden quedar ahí arriba a recibir salud de la reliquia. Entonces yo ya los tengo todos juntos. En esta ronda me costó bastante trabajo, pero una vez que están todos juntos aquí, con sus ataques ya los pueden atacar. Y ahora ya nada más necesitan atacar a los monstruos de abajo. Recuerden que el ataque de Lapice va a llegar sin problema. Entonces aceleramos un poco, pero lo pueden dejar si se quieren sanar. Ahí está. La siguiente sala requiere algo parecido. Jalen a todos los monstruos para un lado mientras ustedes vencen al holograma y empiezan a hacerse un hueco. Ahí está. En la parte de abajo los láseres no les van a poder pegar. Y tengan cuidado de que los monstruos no los acorralen. A mí me pasó, pero los tengo todos de un lado, entonces todavía les puedo disparar y vencer. Tengan cuidado de las torres que lanzan las piedras esas, las bombas. Y aquí es una guerra de resistencia. Va a haber sacerdotes sanando la torre, pero también tienen ustedes que vencerla pronto. Los sacerdotes también pueden ver que hay ahí arriba monstruos. Este que está aquí en medio, al que se le está disparando, Es un monstruo que lanza balitas verdes, entonces si logran vencer a la torre, ya nada más es vencer a los de allá arriba. Los sacerdotes se pueden ver allá arriba. Ahí están. Entonces, suban un poco, lancen la habilidad y pueden atacarlos todavía más. También pueden atacar con el ataque normal. Esta parte del juego ya requiere paciencia porque son resistentes, no podemos hacer tanto daño y necesitamos pegar lo más posible sin ser golpeados por los láseres. Afortunadamente, si suben un poco las escaleras, pueden vencer a los sacerdotes. Y ahora sí, vencer al monstruo que está allá arriba. Una vez que vencieron al monstruo, tengan cuidado de que el láser no los dispare y ya pueden empezar a pegar. Aquí la habilidad puede lanzar un poquito más ancho el rango y el ataque normal es tiene un rango más reducido. Ya nada más vencen al holograma o lo dejan si ustedes quieren sanarse. Yo en este caso lo estoy haciendo todo directo. Entonces aquí es lo mismo. Reúnen a los monstruos en un lugar. Tengan cuidado con la torre. Siempre estén atentos de las bombas y de los láseres. Si logran pegar, ya lo hicieron. Tengan cuidado que no les peguen. Ahorita más que los láseres, importa que no los acorralen los monstruos. Entonces, una vez que ya lograron irse a la parte de abajo, que es uno de los refugios, hay de cada lado. El láser de arriba no les va a dar y ustedes pueden terminar con los monstruos que les faltan. Es larga esta parte, pero una vez que vencen a los monstruos y evitan todas las bombas de la torre de allá arriba, están a salvo. Esperen a que la torre les dispare o váyanse por un lado. Así ya pueden lanzar la habilidad y empezarles a bajar vida. Aquí lo que yo voy a hacer es empezar a disparar un poco allá abajo porque hay una torre que me puede causar daño también. Y me empiezo a acercar a esa torre porque es la que más problemas me va a dar. Recuerden que si no traen la reliquia algún accesorio que les reduzca les quite la reducción de defensa, necesitan tener mucho cuidado de recibir golpes porque la torre les va a dar esa reducción casi permanentemente. Los mocos verdes no les van a dar, nada más suban y peguen. Aquí es cargar la habilidad una vez más. Y una vez que ya lo aturdieron, le van a poder hacer bastante daño. Ya nada más les faltarían las torres láseres que están allá. Véanlo siempre esa marca de ataque. Y listo. La fase está completada. Realmente requiere paciencia. Requiere esas cartas de escudo para que ustedes puedan no recibir daño. Yo lo había intentado antes también con el accesorio de espejo de luz y funciona. También funciona. Pero lo quise mostrar de esta manera por si tienen el accesorio, lo hagan más fácil. Nos vemos en el siguiente reto.